Con el imperialismo nuestra paciencia está al límite ya. Mi paciencia está al límite ya con el imperialismo. Así se los digo. Chantajeando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chantajeando a... Hoy sacó un mensaje grosero, mira, vulgar. Atención, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes ven cómo lo ve el imperialismo. Almirante Ceballos, general en jefe, oficiales de nuestra fuerza, soldados, soldadas de la patria. Toman unas decisiones de sanciones estas espurias, ilegales, contra oficiales importantes de la Fuerza Armada y contra líderes, entre ellos, gobernador de Aragua. Lo sancionan porque lo eligieron gobernador. El ministro Izquierdo Torre, quien fue comandante del ejército, porque es ministro de Frontera, de Paz. Al exgobernador Rangel Gómez. Y al comandante de la SODI Caracas, general Zabarza. Y entonces sacan, mira, un Twitter repugnante, sencillamente repugnante. Una vocera del Departamento de Estado diciendo, bueno, a la Fuerza Armada venezolana, un mensaje a la Fuerza Armada que deben repudiar y rechazar los soldados de dignidad. Mensaje a la Fuerza Armada diciéndole, los vamos a seguir sancionando a menos que ustedes nos obedezcan. Obedezcan al gobierno de Estados Unidos y le levantaremos las sanciones. Obedecer la Fuerza Armada, eso se acabó, compadre, cuando el comandante Chávez expulsó de nuestro país a la misión militar norteamericana. Y yo tengo la paciencia al límite con el gobierno imperialista de Donald Trump. No voy a aceptar una más de este gobierno agresor. Así lo anuncio con tiempo. Se agota la paciencia. Nosotros somos un gobierno de paz, de diplomacia de paz. Nosotros somos un gobierno de tradición pacífica y pacifista. Una diplomacia bolivariana de respeto a la legalidad internacional. No nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Respetamos los asuntos internos de todos los países. Ahora, pues, se ha instalado en Washington un gobierno que agrede al mundo, grosero, infame, que amenaza a los palestinos. O los palestinos me obedecen o les quito la ayuda económica. Grosero, es una grosería. O Pakistán me obedece o le quitaron ya la ayuda económica a Pakistán, porque ellos quieren pueblos esclavos, gobiernos esclavos, países esclavos. Y así hoy sale esta vocera grosera. Yo le ordené al canciller, le transmita una nota de protesta severa, contundente, en el uso de los mecanismos diplomáticos, que es la defensa de nuestro país. Nuestro país utiliza los mecanismos de la diplomacia, de la política, de la palabra, de la acción bolivariana frente a las agresiones del imperialismo norteamericano. Y vemos cómo agrede el mundo entero. Amenaza con apretar el botón nuclear. ¿Se ha visto semejante locura? ¿Y qué dice el New York Times y Bloomberg y Miami Herald de la amenaza de apretar un botón nuclear para exterminar a una región del Asia entera? No nos vamos a quedar callados. Yo no me voy a quedar callado. El que se meta con Venezuela tendrá nuestra voz firme y nuestra acción diplomática y política firme, clara, muy clara. Canciller, proceda con las órdenes que le he dado en todos los campos de la legalidad, la diplomacia y la política, dentro de la diplomacia de paz venezolana. No vamos a aceptar más abusos del gobierno de los Estados Unidos. Así lo digo, así lo anuncio. Ya basta.
y autorizo al general en jefe, al almirante en jefe, para que a su vez proceda y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga pronunciamientos contundentes, morales, éticos, históricos sobre la defensa de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie amenaza a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tomen las sanciones que le dé la gana. Aquí hay una fuerza digna, independiente, soberana, bolivariana y eminentemente chavista que ustedes no podrán cambiar con un millón de sanciones que quieran tomar. No podrán modificar la moral, la cohesión, la unión, la lealtad absoluta y suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque ellos que quieren provocar un golpe de Estado en Venezuela, no han podido ni podrán. ¿Qué quieren? Captar por aquí, captar por allá. Amenazan. Si no te vienes para el golpe de Estado, entonces te vamos a sancionar. Y así van amenazando por aquí, van amenazando por allá. Máxima moral, máxima vigilancia revolucionaria, máxima cohesión y unión, máxima disciplina a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bastantes lecciones le hemos dado al imperialismo norteamericano y bastantes lecciones le vamos a dar a futuro. Máxima cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.